Este es el primer fórum pedagógico, Desaprender para Aprender en Época de Crisis, y sobre todo un mensaje claro y directo, que los seres humanos estamos permanentemente desaprendiendo para aprender cosas nuevas, y en este caso es mejorando el clima institucional para nuestras instituciones educativas. Y no solamente se trata del buen clima institucional para nuestros alumnos, sino también director, profesores, personal administrativo, auxiliares, es decir, crear las mejores condiciones de trabajo para todos. Y hemos querido nosotros también llegar mucho más allá de que en este clima institucional también se proyecte hacia la comunidad para mejorar lo que es el servicio educativo. Usted habló en su mensaje de la corrupción. ¿Qué es lo que quiso decirle a los profesores, a los maestros? Bueno, que aquí la palabra corrupción tiene que manejarse de manera correcta, que no solamente puede ser una expresión más, ¿no? Cada uno de los actos siempre deben ser transparentes, y en este caso les he manifestado de manera clara que el bono de mantenimiento tiene que usarse de manera transparente y sobre todo informando a nuestros padres de familia cuál es el uso que les está dando. Este es una UGEL diferente a la encontrada hace 2 o 3 años atrás. ¿Cuál es el secreto de ese cambio? Bueno, mucho diálogo, sobre todo el saber escuchar, y los maestros han entendido. Y los maestros generalmente nos gusta escuchar, hablar y dialogar mucho. Y hoy día puedo decir con enorme satisfacción que esta UGEL 04 ha cambiado bastante y tenemos el mejor clima institucional para que nuestros alumnos puedan estudiar mejor. En la educación hay muchos ejemplos para imitar. ¿Uno de estos sería este foro educativo? Sí, bueno, este foro en su dimensión es el primero que se realiza a nivel de Lima. Primero por la calidad de los expositores, León Trátele, Hugo Díaz, el propio representante anticorrupción de la presidencia del Consejo de Ministros. Es decir, este evento tiene una enorme magnitud y el mensaje es claro, de que los maestros tenemos que estar en permanentes capacitaciones para mejorar nuestra calidad de servicio. Interesante para todo el personal que hemos asistido, tanto directores, subdirectores y las profesoras que vienen del Consejo Académico, ¿no? Para poder mejorar las instituciones y por ende nuestros educandos. Interesante para mejorar el clima institucional, para poder poner en práctica, ¿no?, en cada una de nuestras instituciones. Agradecemos enormemente al director, a los jefes de las áreas de la UGEL 04 de Comas, quien ha propiciado este taller que nos ha servido mucho y nos servirá para el sucesivo. Excelente, realmente excelente. Y se debe dar consecutivamente para así elevar el nivel de la calidad educativa. Saludo esta intención muy buena de la UGEL número 4. Para todos los profesores ha sido un privilegio estar aquí y creo que esto debemos compartirlo a todos nuestros demás colegas que nos esperan allá en los colegios, ¿no? En el colegio. Mi opinión es que estos tipos de eventos tiene y debe hacerse siempre. No perder el tiempo en otras cosas que tanto tiempo estamos pasando, ¿no? Es hora de actuar y tenemos que hacerse siempre.